Oye, ¿se va a morir? No, vivirá. Ali, ayúdame, anda. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Es por Wasar, anciano. Ha tenido suerte, abuelito. Me temo que os he causado muchas molestias. Bueno, no se preocupe. Ahora debe reanimarse. No puedo más. Estoy cansado. He llevado una vida tan dura. ¿Quiénes sois? ¿Qué buscáis aquí? Oiga, por favor. ¿Podría usted enrolarnos en su barco, señor capitán? No. Todavía sois demasiado jóvenes. Además, tampoco hay plazas. Adiós, querido puerto. ¿Cuándo volveré a verte? No has dejado en él ninguna novia a la que puedas echar de menos. Tienes razón. Trae. Iré a avisar al almirante. ¿El almirante? Uy. Al capitán, ¿no? ¡Qué borrachera! ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¿Eh? ¡Ah! Mi señor. ¿Qué ocurre, gran visir? Creo que he encontrado un tesoro maravilloso. ¿Ah, sí? ¿Estás bien seguro? Enséñamelo. ¿Cómo? ¿Es quizá ese el laúd encantado? ¿Eh? Sí, mi señor. No, es un vulgar laúd. ¡Basta de mentiras, o...! ¡Un momento! He oído que cuando se toca, produce al instante montones y montones del oro más puro. Deja que lo toque yo. ¿Palomita? ¿Dónde has estado, picarona? ¡Oh! Ven aquí, no seas arisca. ¿Ah? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¡Shh! ¿Y así fue? ¡Qué interesante! Además, todos los del barco son muy buenos chicos. ¿Cuánto te envidio, Ali? Me gustaría poder irme contigo. ¡Princesa! Los diamantes, nada me importa. He encontrado la mejor joya del mundo. ¿Sí? ¿Y qué joya es? Sois vos, princesa mía, porque os...